Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, la próxima semana, aparentemente hay 3 días de carrera en La Rinconada, viernes, sábado y domingo, entonces tendremos Plan VIP para ustedes viernes, sábado y domingo por el mismo precio, 3 fijos para cada jornada y las morochas del resto de las carreras, todo esto directo a su teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria, la transferencia del mismo banco, y los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso semanal del hachazo hípico y también aquí en ramonbrito.com haciendo clic en la imagen del plan VIP. Ahí está toda la información acerca de la suscripción y acerca de cómo depositar o transferir. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con nuestra gente de www.labanca.com. Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, que es la línea de información general de las mantequillas del 30G. Si usted escucha el boletín completo, entonces se hace acreedor a 2 mensajes de texto que le van a llegar a su celular sin costo alguno, es decir, sin que usted tenga que volver a llamar, comprar o buscar absolutamente nada. Así funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Y por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, las carreras de caballos internacionales y en el béisbol de las grandes ligas. Hoy domingo, carreras en La Rinconada a partir de la 1 de la tarde. Las mantequillas se activan a las 9 de la mañana con la 0900-3399, la única línea 900 de hipismo en Venezuela, que ofrece 4 fijos en solo un minuto. 4 mantequillas en tan solo un minuto y usted puede llamar desde cualquier CanTV o desde cualquier operadora celular. Como la llamada dura un minuto, entonces la 0933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La 0930.80 con el boletín de información general y la ñapa del Combo 900, tal como lo explicamos hace un momento. Y la mensajería 3399, que para La Rinconada también se activa a partir de las 9 de la mañana. Ahí está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última por supuesto el pote, pote, pote. En alguna parte del programa corre el chisme, 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 la palabra disparo para jugar y ganar en la primera del programa. Y nuestro inconfundible, insuperable, inimitable carrera a carrera con la letra M más el número de la competencia. Información muy, pero muy útil porque usted recibe las marcas de referencia y esas marcas de referencia tienen más de un 80% de los ganadores. Imagínese usted poder encerrar el ganador de casi todas las carreras en esas marquitas de referencia. Entonces usted no tiene que gastar su tiempo analizando los demás ejemplares, eso se los quita usted de encima. Además de eso está el comentario profesional de este servidor y entonces usted cuenta con una poderosa herramienta para tomar buenas decisiones en el remate, tablas fijas o jugadas exóticas. Recuerden, la letra es M de mantequilla más el número de la carrera a la 3399. Por supuesto, la etiqueta Lucho con la información de Lucho Salitre, que creo que se fue en blanco nuevamente Lucho el día de ayer. Así es que usted debe saber cuáles son esos ejemplares que le gustan a Lucho Salitre para no jugarlos, para no tomarlos en cuenta. Así es que la etiqueta Lucho también disponible desde las 9 de la mañana.
En cuanto a la información internacional, recuerden la etiqueta MLB que se activa a las 11 de la mañana con la información para las grandes ligas. 4 equipos, una base y 3 adicionales para combinar en la etiqueta MLB a partir de las 11. Luego a mediodía activamos la etiqueta NY con la información de los 2 Pick 4 para Saratoga. Y a las 3 de la tarde la información para Del Mar. No, a las 3 no, hoy la vamos a activar a las 2 de la tarde. Hoy es un día especial en el Hipódromo de Del Mar, se corre el Pacific Classic y las carreras comienzan a las 2 y 30 de la tarde. Entonces a las 2, incluso antes, 1 y media por ahí, ya vamos a tener disponible para ustedes la etiqueta CAL de la 3399 con el Pick 5 para las 5 primeras y el Pick 4 para las 4 últimas. Ayer, por cierto, acertamos el segundo Pick 4 por partida doble. Porque en la última llevamos varios ejemplares y uno de ellos fue retirado. Ganó otro ejemplar, obviamente, que también estaba en nuestro Pick 4. Y los dos caballos valían para el Pick 4. Entonces se cobró por partida doble. Al final fueron $330. Nada malosos para cerrar la jornada hípica de ayer con la etiqueta CAL en Del Mar. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales y en el béisbol de las grandes ligas tiene nombre, Las Mantequillas del 30G. Nuestro aviso salió publicado esta semana en la página 45 de su revista El Hachazo Hípico. Bienvenidos pues a este espacio de hoy 24 de agosto, carreras en la Rinconada a partir de la 1. Son 10 pruebas en total sin carreras de corte selectivo. Hay que comentar las cosas que ocurrieron ayer, bastante desagradables por cierto. Por una parte, la decisión de última hora de invalidar al caballo Mr. Defense para la jugada ganador, una decisión que no favorece al apostador y tampoco favorece al hipódromo. Esta es una decisión que favorece única y exclusivamente a los corredores de apuestas, es decir, a la jugada paralela. Yo decía en el Twitter, y lo repito por acá, que técnicamente hablando, el INH decide invalidar un caballo que no corría desde el mes de marzo, es decir, que tenía 5 meses sin correr, que viene de una fisura en una rodilla, de la cual fue intervenido quirúrgicamente, y que además de esto estaba subido de lote, porque es un caballo que viene de salir de perdedores debutando de forma contundente, tal cual como ganó ayer, por cierto. Pero el caballo estaba técnicamente subido de lote. Entonces, solamente en nuestros hipódromos ocurre este tipo de cosas. Que se invalide un caballo porque creen que el caballo es imperdible. Bueno, al final demostró que sí lo era, pero no por ello había que invalidarlo. Porque esta invalidación a quien favoreció fue al corredor de apuestas. Al aficionado no le permite jugar para ganar y al hipódromo esto ni le da ni le quita. Entonces al final, quien se beneficia de que este caballo Mr. Defense sea invalidado es el corredor de apuestas paralelas. Entonces estas son cosas que no deben ocurrir. Hubo dos carreras que bueno, los videos son más que elocuentes. La segunda carrera de ayer fue realmente una obra de teatro. Y hubo otra carrera también que fue realmente patética. Que fue la carrera la octava carrera donde ganó Miss Vale Vale. El jinete Ordóñez se encontró de repente adelante como que, ajá, ¿y qué hago yo aquí? Pasó por dentro, parado sobre los estribos, prácticamente abandonando la carrera, y pasó por dentro y ganó la carrera con Miss Vale Vale. Otra carrera que no sé si era que estaban esperando a alguien que no llegó. Lo cierto del caso es que la jornada de ayer no fue muy agradable que digamos, porque uno también ve cosas y uno tampoco está viendo carreras desde ayer. Entonces hay competencias que a todas luces pues son sospechosas, son dudosas. Yo sostengo el comentario que he hecho en las últimas semanas. Bueno, sí, estas cosas pasan, pero no todas las carreras son así. Es decir, no todas las carreras son dudosas, no todas las carreras son, vamos a decirlo de alguna manera, amañadas, ¿verdad? Pero hay carreras que realmente ameritan por lo menos una averiguación.
Vamos a ver cómo se portan los caballitos el día de hoy. Les deseo, por supuesto, todo el éxito del mundo en sus jugadas. La lista de retirados es la siguiente. En la primera no corre Divina Madame, número 4. En la segunda están retirados el Patrón, el 3, y Splash, número 6. 3 y 6 en la segunda. En la tercera no corren Gran León, el 2, y Guayamur, el 3. 2 y 3 retirados en la tercera. En la cuarta no correrá Saratoga Gen, número 5. Mientras que en el 5 y 6 nacional, en la tercera valía no corre La Napolitana, el 2. Tampoco lo hará Miss Andrea, el 4. En la cuarta valía retirados Pacific Dancer, el 8, y el De José, número 10. Y en la sexta valía retirado Tridente, el 5. Esta es la lista de los ejemplares retirados para hoy, según la información que suministró la transmisión del INH ayer en la tarde. Por cierto, me llamó mucho la atención también el hecho de que el comentarista slash pronosticador slash narrador frustrado slash dueño de la transmisión slash apuntador dijo ayer por la transmisión del INH TV que esa antesala es una producción independiente. Y ese comentario pareciera ser consecuencia de un comentario que yo hice en el Twitter, pienso yo, porque justamente criticábamos la semana pasada el hecho de que se habían bloqueado páginas como Video Hípico e Hipódromo Digital, y la antesala es patrocinada por una empresa de apuestas paralelas que funciona en internet. Y aparentemente, pues ese comentario tuvo ciertas repercusiones. Y una de ellas pareciera ser esa aclaratoria que hizo este individuo ayer, diciendo de que la antesala hípica es una producción independiente. Lo cual a mí definitivamente no me convence, porque obviamente eso está dentro de la programación del INH, que es el ente oficial, que es el ente que se encarga de la transmisión de las carreras. Entonces ellos igual son cómplices de que una página de apuestas paralelas esté patrocinando parte de esa transmisión. Así de sencillo. Eso, con decir que es una producción independiente, no le quitan la veracidad a lo que yo dije la semana pasada, de que efectivamente tanta laraca bloqueando páginas que prestan un servicio al aficionado hípico y al hipismo como tal, y entonces tienen un patrocinio de una página de apuestas paralelas. Entonces, ¿en qué país estamos? El mundo al revés. Así de sencillo. Vamos con el pronóstico de las carreras no válidas. En la primera corre el Disparo de la 3399. Indicaremos a Lady Chévere, número 1. Esta yegua la negoció el popular mexicano Ernesto Ochoa. Es una yegua que va a un tiro corto, pero que tiene bastante chance por el tipo de carrera. La carrera es bastante floja, este lote de ganadores de una. Lluvia de Paz ganó en reclamo, después corrió la semana pasada. No lo hizo muy bien del todo, pero insisto, con un lote tan malo como este, ella es una de las menos discretas. Y Valentina Sisters, número 5, una yegua de mi pana Pablito, que tiene 4 carreras, reaparece, no corre desde marzo, tiene algunos trabajos aceptables y va bien montada con Richard Bracho. 1, 2 y 5 en la primera, una de ellas 3 defendiendo el Disparo de la 3399. En la segunda corre el Dato el Perro. El perrito estaba bravo porque, bueno, invalidaron el caballo Mr. Defense. Entonces, bueno, no hubo dato del perrito. Entonces, ojalá que no se les ocurra la genial idea ahora de invalidar a este que está aquí, a Prince Emperor, que es el dato del perrito para el día de hoy. Y que será la fija de las novalias. Un caballo que ha demostrado definitivamente excelentes cualidades para estos tiros cortos. Y que en un lote tan diezmado como este, no debería tener ningún tipo de problemas para ganar. De tal manera que Prince Emperor es la auténtica fija de las no válidas, será el dato del perrito, y ligaremos pues que no lo invaliden, porque eso no protege al aficionado hípico ni protege al hipódromo. Ya se los expliqué. Prince Emperor en línea en la segunda. Les recuerdo las etiquetas internacionales de la 3399, MLB a las 11 con los 4 equipos para las grandes ligas, MLB a las 12 del mediodía la etiqueta NY para Saratoga con los 2 Pick 4. Por cierto, en la segunda parte hablaremos sobre la gran jornada que tuvo nuestro Javier José Castellano ayer en Saratoga.
Y la etiqueta CAL, recuerden, va a estar programada más temprano, tipo 2 de la tarde. Porque a las 2 y 30 arranca el programa. Hoy hay una buena cantidad de carreras, incluyendo el Pacific Classic. Así es que la etiqueta CAL se va a programar más temprano, 2 de la tarde el día de hoy. En la tercera carrera tenemos caballos ganadores de 2 en 1800 metros. Prueba interesante, además. El invicto Wild Honey con bastante oportunidad, un caballo que ha ganado sus dos actuaciones, lo ha hecho a punta de guapesa, parece buen caballo este pupilo de José Francisco D'Angelo. Contundente número 4, que viene de dos triunfos de manera consecutiva, repite la monta Joan Aranguren. Y We Found Love número 5, un caballo que pasa las manos de Jaramillo, tiene velocidad, va a intentar sin duda alguna la sprintada o este caballo de el Estusigar. 1, 4 y 5, nuestra fórmula en la tercera. En la cuarta, 1400 metros, ganadoras de 2 o 3, vamos a indicar a la de Mariana, número 1, una yegua que sube de agrupación, pero por planteamiento de carrera se le puede presentar la misma a esta pupila de Dani Pimentel. Reina Cristal, dos triunfos de manera consecutiva, por supuesto con muchísimo chance, y Ozone Jet, número 4, una yegua que todas las corre bien, una yegua incluso loteada porque ha corrido carreras selectivas, lleva buen descargo, pienso que con estas tres aseguramos la cuarta de hoy, en números 1, 3 y 4 en la cuarta del programa. Vamos a hacer la pausa de costumbre y colocaremos el resumen de las carreras de ayer, luego los mensajes comerciales y al regreso el análisis del 5 y 6 nacional y por supuesto Lucho Salitre, aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Ya venimos. En los primeros 400 metros vienen las manos. Somerville está pasando al segundo para la jugada cuando está dominando Mr. Defense sin utilizar el látigo a Misael Jaramillo. El potro de Laras La Primavera les dejó 45-3 en 800. Somerville y avanza por la parte interior. Punda en los metros finales para la jugada. Dominó Mr. Defense. Punda va a llegar segundo y Punda llegó segundo y es el que vale para la jugada. Somerville arriba en el tercero, en el cuarto Joyful Blue con el caballo el de Carlos, mientras que el número 4 de Justy Prince fuera de carrera en el último lugar. El ganador es Mr. Defense, el invalidante. Cuando entran en la recta final y está dominando la carrera el número 7 de Big Willy a la carga Joyful Champion y King Rafael hace por la parte interior de la cancha. Está avanzando Joyful Champion por la parte interior contra el caballo de Big Willy que está dominando de Big Willy adelante. Joyful Champion insiste por la parte interior, pero no cede el caballo de Big Willy en la punta. Está dominando y les va a ganar la segunda de Big Willy número 7. Segundo, Joyful Champion. Tercero, King Rafe. Cuarto, el jefe. Quinto, está llegando Bergantín. Y el último lugar para ITD My Way. Final con Ocheville, la número 3 crecida en el primer lugar, en el segundo Brumas del Mar, en el tercero el Leivalen, viene para el cuarto la yegua Sweet Harmony por la parte exterior de la pista. Ocheville sigue dominando la prueba, el Leivalen y Sweet Harmony corriendo mucho en los metros decisivos, dominando Ocheville, insiste el Leivalen por el centro de la pista, el Leivalen sobre la raya emparejó. Pasó y les ganó el 6, el Leivalen número 6. Segunda, Ocheville. Tercera, Sweet Harmony. Cuarta, La Invisible. Quinta, La Furia Roja. Sexta, Bruto del Mar. Séptima y última, Water Beach. Corrieron parte siete. Central, cuando giran la última curva, My Running Lady dominando la prueba, Star Model insiste en la pelea, Star Model por la parte interior de la pista, en el segundo lugar está atacando ahora por la parte central de la pista, el ejemplar Miss Margaret, pero está dominando Star Model, Miss Margaret a la carga para el segundo lugar, en el tercero corre Roddy Island, les gana Star Model y les ganó Star Model la primera válida. En el segundo Miss Margaret, luego Roddy Island, My Running Lady, enseguida está entrando la número 1, Diplomática, Acuarela, Catira Rock, última licitation.
cinco cuerpos en la punta cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final atacando Valiente. Igualmente cae Go Go Lady por la parte central de la cancha y viene mejorando Princess Agatha por centro de cancha, la lleva Princess Agatha, corre mucho y de viaje Princess Agatha descuella y se viene a dominar la prueba. Valiente por dentro corre en el segundo lugar, pero Princess Agatha se escapó, se creció y a esta no se la gana nadie, no puede perder Princess Agatha, ganó Princess Agatha. En el segundo llega la yegua Valiente, tercera Go Go Lady, en el cuarto Guerrillera, quinta Miss Verónica. Ganó muy fácil esta yegua Princess Agatha, aunque no tuvo una... Se escapa en la delantera, Mr. Wave dominando, ahora viene por dentro de nuevo nuestro príncipe a pelear la delantera. Nuestro príncipe se ha venido de nuevo a la punta, Mr. Wave se quedó en el segundo, en el tercero está atacando el ejemplar Performer, pero nuestro príncipe se escapa y anútenlo, no puede perder nuestro príncipe. En el segundo se quedó Mr. Wave, galopó nuestro príncipe, el número uno. En el segundo Mr. Wave, luego Performer, Stormy Musad, último Balsamino. Bueno, Mr. Wave había pasado a liquidar la carrera, pero... Lejos, Mr. Indreco sin posibilidad ganadora. Vienen a la última curva. La pelea es fuerte cuando por la parte central Don Pedrito iguala a Mr. Deshi. Por dentro insiste Mr. Futsi. 300 metros para el final. Corre mucho Optimus Prime para el cuarto puesto y también Round the World por la parte exterior de la pista. Don Pedrito ya define la competencia. Se va con 2.5 en el segundo Mr. Deshi. Para el tercero Optimus Prime... Domina Don Pedrito por 3.25. Don Pedrito, número 2. Segundo Optimus Prime, tercero Mr. Deshi, cuarto Mr. Indriago, quinto Round the World, penúltimo Mr. Futsi, Champion Pit en el último puesto. Y entra al derecho con medio largo. My Defense no rehuye el combate. Ataca Mordangen para el tercero con Miss Vale Vale. Vuelve por dentro Misael Jaramillo con My Defense. Insiste Soki. Mientras tanto Miss Vale Vale se acerca con Mordangen y Shira. La pelea es tremenda. Soki por el centro, por dentro el legendario My Defense y Miss Vale Vale, que no haya por dónde pasar por la parte interior y por fuera. Shira con tratando de sorprender. Pasó Miss Vale Vale. Shira a la carga. Dominó Miss Vale Vale, el 8. Shira en el segundo con Mordangen, cuarta Soki, quinta My Defense. Lejos en el sexto con el jinete con los pies fuera de los estribos llega Firatina. En el penúltimo puesto Isa Gold y De los Mares en el último puesto. Con grandes posibilidades, Buena Vista es la que está tomando mejor parte por la parte central. Cerbatana lo hace por la parte interior. Vienen a la dos a la lucha en la sexta válida para el 5 y 6. Trata de atropellar Mambo Lady por dentro con gran similitud para el tercero. Y por fuera Queen Classic que también atropella. Pero la lucha se centra entre Buena Vista y Cerbatana. Buena Vista por segunda línea. Cerbatana por la parte interior. Cerbatana. A Buena Vista, cabeza a cabeza, 50 para la raya, Buena Vista le ganó la carrera. En el segundo Cerbatana, en el tercero Mambo Lady, en el cuarto lugar arriba la yegua Queen Classic, luego por dentro Ejeitosa atropellando fuerte, posteriormente a Laraca junto con gran similitud. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular.
Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G, La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Les recuerdo los puntos de contacto con este servidor en las redes sociales. Cuenta de Twitter, @Ramón30G, el pin del BlackBerry para los que tengan BlackBerry o los que tengan el Messenger instalado en su dispositivo iPhone o Android. Allí enviamos todos los días el enlace a nuestro programa. Y la página pública de Facebook, Ramón Brito, entre paréntesis el 30G, tal cual como aparece aquí en pantalla. Página a la cual ustedes acceden sin necesidad de hacer solicitud de ningún tipo, simplemente buscándola en Facebook y dándole clic al botón de me gusta. Un gusto para mí compartir con ustedes en las diferentes redes sociales. Bueno, les comentaba de Javier Castellano, el jinete venezolano ganador del Eclipse Award, va enrumbado nuevamente a repetir este premio. Ayer se llevó el Travers Stakes, una carrera de $1,000,000, el famoso derby del verano en el hipódromo de Saratoga, con el caballo V.E. Day, que mató en raya a su compañero de establo, por cierto, Wicked Strong. Un final sensacional donde Castellano pues midió la carrera a la perfección y ganó en gran demostración. Y se llevó el King's Bishop Stakes, otra carrera de grado 1, con el caballo de Big Beast, la gran bestia, un caballo enorme, parece de 600 kilos casi, este caballo de Big Beast, que ganó en gran forma el King Bishop en Saratoga. Dos clásicos grado 1, Javier José pues sacando ventaja sobre sus colegas a nivel de dinero producido, que es la estadística más importante, y en el meeting de Saratoga pues va bien encaminado hacia el triunfo. Ya lo que queda en Saratoga es la próxima semana, porque la temporada termina el lunes 1 de septiembre, el día del trabajador allá en Estados Unidos. Ese día termina el meeting de Saratoga. Y bueno, la pelea es entre Castellano y Eirat Ortiz Jr. Y va a ser interesante pues cómo se desempeñan estos dos excelentes jinetes en la última semana de Saratoga, que es la semana que viene. Bueno, 5 y 6 nacional, ayer no hubo aciertos con 6, bueno, ¿qué aciertos con 6 va a haber si la jornada de ayer fue realmente desastrosa, ¿no? Una jornada que se fue totalmente fuera de la lógica y con carreras que, repito, pues, por decirlo de alguna manera, fueron bastante sospechosas. Esta primera válida de hoy es una carrera para tresañeros debutantes o no ganadores. Voy a buscar dividendos acá con dos animales que son Reisane número 3, un caballo que mejora mucho en la monta, estrena cuadra,
y ha trabajado de manera llamativa. Y Soberbio el 8, caballo que tiene figuraciones previas que también le dan fuerza en este lote. De los favoritos voy a indicar a León King el 10, un caballo que tiene velocidad, sube de distancia, pero él en sus tres carreras ha enfrentado tres buenos caballos. Por una parte Well Honey, que está invicto en dos carreras. Por otra parte el tío Kiko, que lamentablemente se frustró este caballo, lamentablemente fue sacrificado la semana pasada, luego de fracturarse. Y el debutante Prince Ball se lo ganó hace un par de semanas y pintó bien ese caballo del niño Renzo. De tal manera que este León King, pues aquí tiene mucho que buscar. El 3, el 8 y el 10 en la primera válida para el 5 y 6. En la segunda válida voy a indicar a Resplandeciente, número 1. Ella trabaja bien, no termina de cristalizar. En su última ganó Valiente, que era del mismo estudio. Entonces, bueno, era una o era la otra. Resplandeciente, pues por allá, tú sabes, viendo el paisaje. Esta yegua es peligrosa el día de hoy. Cochita Real, número 4, ha mejorado bastante la pupila de mi tocayo Ramón García, muy peligrosa. Y Mayon Galaxy, número 6, una yegua que va a mejorar bastante el debut. Se ha visto muy, muy, muy recuperada la pupila de el Fantasía Albarrán. Nuestra Fórmula 146 en la segunda válida. Llegamos así a la tercera del 5 y 6, una carrera donde no corren el 2 y el 4. Vamos a indicar a Gran Artemisa, número 3. Insistiremos con la pupila del Estúa Grela, de mi hermanazo José Luis Carballo. Es una yegua que tiene velocidad, dependerá justamente de que pueda desempeñarse con comodidad en la punta. No olviden que en su última, por ejemplo, la agarró la tormenta de oro y la fastidió durante más de 1000 metros, y esto por supuesto al final perjudicó a Gran Artemisa. Flecha, número 5, para los que quieran buscar dividendos, es una buena alternativa, una yegua que se ha medido a mejores, peligrosa, anda bien. Y Potenza, que viene de ganar la semana pasada con Jaramillo. Jaramillo no se baja de la pupila de Alto Traversa Vitale. 357, nuestra información en la tercera del 5 y 6. Les recuerdo una vez más la información internacional de las mantequillas, la etiqueta MLB a las 11 de la mañana, 4 equipos para las grandes ligas, MLB a las 11. A mediodía la etiqueta es NY con la información para los dos Pick 4 de Saratoga, y recuerden, hoy a las 2 de la tarde va a estar activada la etiqueta CAL con la información para Del Mar. Hay 12 carreras creo que hay hoy en Del Mar y la jornada arranca más temprano, hora de Venezuela, 2:30 de la tarde. La mejor información internacional en el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Cuarta válida, caballos ganadores de una. Vamos a indicar a Señor Hawk, número 1, muy castigado en el handicap, pero un caballo parejo, un caballo que siempre corre bien, siempre llega cerca, y en esta carrera puede presentarse al final el pupilo de Germán Rojas. El 3, Mr. Cusco, un caballo que tiene algunas carreras previas que lo acreditan, puede ser el caballo para aquellos que buscan la sorpresa, el remate económico, la tabla fija más accesible, puede ser este. Y Trono del Rey, número 5, un caballo que tiene velocidad, son apenas 1100 metros, el hándicap bastante fuerte, pero anda bien el pupilo de mi pana Humberto Correa. 1, 3 y 5, nuestra información en la cuarta válida. La línea del 5 y 6 va un poquito en contra de los principios generales del pronóstico, pero este caballo Kayak siempre lo tuvieron en buen concepto, ¿no? Y tanto es así que le han dado casi año y medio a este caballo para reaparecerlo. De hecho, es año y medio lo que tiene sin correr este caballo Kayak. Es difícil para un caballo reaparecer después de año y medio, pero este caballo está reapareciendo, primero bien trabajado, porque si tiene una cosa Juan Carlos Ávila es que debuta y reaparece sus caballos en muy buena forma. Segundo, por el puesto 1. Y la velocidad que tiene este caballo Kayak creo que va a ser suficiente para neutralizar a sus rivales desde temprano y venirse hasta la raya. De tal manera que si no le pega la reaparecida, va a ganar este caballo Kayak la quinta válida. Y será la línea del 5 y 6, el 1 Kayak número 1 en la quinta válida. Aquí está, como siempre, puntual, su única virtud, la puntualidad. Lucho Salitre, recuerden la etiqueta Lucho a partir de las 9 de la mañana con los caballos que le gustan solamente a Lucho Salitre, que usted no va a jugar.
bajo ningún concepto. Vamos a ver qué nos trae el pana Lucho Salitre para hoy. Aló, Lucho. Todo fino. Bueno, no, te salvaste porque yo creo que el caballo como que sabía que era el dato tuyo, ese torrentón, y entonces se golpeó al jinete y hasta ahí llegó torrentón, pues no corrió torrentón. Sí, vale, increíble, ¿no? El dato del perrito, invalidado. El dato del Lucho, retirado. Entonces, bueno, no se pudo hacer nada. No, te salvaste tú. Yo no, te salvaste tú porque Torrentón no iba a ganar. Bueno, aunque como estuvieron las cosas ayer, a lo mejor hasta Torrentón ganaba, uno no sabe. Pero yo creo que no iba a ganar. Bueno, háblame, ¿qué te gusta? Bueno, la carrera es pareja, esa es la segunda válida, ¿verdad? Segunda válida, My Time Love. Bueno, tiene un buen tercero. No, jugaste. Espérate, jugaste. Primero, jugaste. Segundo, jugaste porque no la di en tres, di Resplandeciente, Conchita Real y Mayon Galaxy. Yo pienso que estas tres de sí en la carrera. Por eso te digo que jugaste. Pero la yegua tiene chance. Sí, esa My Time Love tiene chance. Me estoy dando cuenta también que es del Gordo Bazán. Sí. Buen amigo. Pero jugaste, Lucho. Jugaste tu My Time Love. My Time Love. Sí, aparentemente que hay 3 días de carrera. Así que prepárate porque vas a tener que llamar 3 veces para acá. Bueno, cómprate una tarjeta, pues si no tienes saldo. Suerte, Lucho. Hablamos mañana. Óyeme a mí, no. Mañana es lunes. Hablamos la semana que viene. El cansancio, viejo. Dale, Lucho. Suerte. Dale, pues. Ya le iba a decir a Lucho. No, Lucho, hablamos mañana. No, vale. Mañana no tengo nada que hablar con Lucho. Mañana es lunes, vale. Ay, Dios mío. Bueno, señores. La última del programa. La carrera que todo el mundo quiere y necesita ganar. Y bueno, vamos a tratar de orientarlos aquí para que efectivamente ustedes se lleven ese dinerito para la casa. Envíen la palabra pote a la 3399. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bueno, tresañeros, debutantes o no ganadores en 1100 metros. Vamos a indicar a Pollock, número 1. Este caballo tiene una carrera mala y 2 buenas, y esas 2 carreras buenas fueron contra Wild Honey y Prince Bolt, de tal manera que yo pienso que este caballo al final puede estar enredado. Amigo Newton, número 4, debutó contra Guayamure ganó con bastante solvencia ese día, no le vamos a tomar en cuenta el estreno. Y se habla mucho de este debutante Saharare, número 8, de la cuadra de Germán Rojas. Recuerden que Germán siempre debuta y reaparece sus caballos en muy buena condición. Así que me quedo con estos 3, 1, 4 y 8, uno de ellos defendiendo el pote, 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 y el otro como la morocha de cierre, morocha que estimo debe rendir sobre todo en la jugada ganador. Usted debe saber cuál es esa morocha de cierre, y para saberlo hay que enviar la palabra pote a la 3399. Ya lo saben, pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Recuerden, la próxima semana, pues, aparentemente hay 3 días de carrera en la Rinconada, lo cual implica, en principio, que habrá carreras desde el miércoles en adelante. Seas cuales sean los días de carrera, aquí estaremos con ustedes, analizando, pronosticando, comentando cada competencia a través de internet, a través de nuestra página web para todos ustedes. Como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Y nos vemos la próxima semana en línea con el 30G a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz domingo para todos!